veritat, que hi ha espai per tothom. I en aquesta sala se sent molt bé. Molt bé, doncs, molt bon dia a totes i tots. Molt benvinguts, benvingudes a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i especialment avui en el marc de la Facultat de Ciència i Tecnologia. Benvingut, Vicente, moltes gràcies per venir. Professora Juliet Oliveres, professorat de la universitat, profes d'institut que acompanyeu a l'alumnat en tot aquest procés, estudiants que sou els autèntics protagonistes. Moltes gràcies per ser aquí. Avui estem aquí per plantejar la 8a edició del Premi Llegint Ciència, que organitza la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els autors de novel·les de l'àmbit de ciència i tecnologia a l'estudiantat de tercer i quart d'ESO, on obrim una escletxa d'esperança per al qual agermanem les humanitats i la recerca, la ciència i la tecnologia. Agraïm enormement al Vicente Muñoz la seva aportació amb l'Ajudante de Darwin, un llibre molt interessant, la veritat és que està molt bé, a tot el professorat dels centres que acompanyeu en tot això, a tota la gent del jurat també, que heu dedicat les vostres hores, i també a les tres entitats que avui otorguen els premis, a la Fundació Espavila de Granollers, a Deportec de Tona i l'editorial Algar d'Alzira. Per tant, moltes gràcies també a aquestes tres entitats. Dono la paraula a la professora Juliet Oliveres, de la Facultat de Ciència i Tecnologia d'aquí de la Universitat de Vic, que ens explicarà el Premi Llegim Ciència. Juliet. Perfecte. Moltes gràcies, Jordi. Jordi Collet, vicerrector de la Universitat de Vic, vicerrector de Recerca i Innovació Docent. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest certamen literari de la 8a edició de Premis Llegim Ciència i a tots vosaltres. Em poso dreta perquè m'agradaria passar una miqueta d'informació de què és el Premi Llegim Ciència. El professorat, ho sabeu, perquè sou fidels en aquest premi curs rere curs i l'estudiantat sou els que canvieu. En aquesta aula estem avui, quart d'ESO, amb el vostre professorat que us acompanya. A quart d'ESO, aquesta obra de Vicente Muñoz, que és l'Ajudante de Darwin, us hi heu acollit molts centres de territori català. Col·legi Sant Miquel dels Sants, Col·legi Escorial de Vic, Escola Vedruna de Ripoll, Escola Vedruna Tona, FEDAC Vic, Institució Montserrat de Barcelona, Institució Caldes de Malavella, La Selva, Institut de Taradell, Institut Algairat d'Esparreguera, al Baix Llobregat, Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, Institut Pla de l'Estany de Banyoles. Veieu que he llegit els que estan marcats amb negreta, n'hi ha d'altres que no han pogut assistir. Abans, de 9 a 10:30, hem tingut l'oportunitat de celebrar aquest certamen literari amb estudiantat i professorat de tercer d'ESO. El seu llibre que parla de la teoria de la selecció natural i de Darwin, no hi ha hagut tants centres que s'hagin atrevit a demanar als seus estudiants de tercer d'ESO. Hi han vingut Col·legi Creanova de Sant Cugat del Vallès, Escola Sagrats Cors de Torelló, Institució Montserrat de Barcelona, Institut Caldes de Malavella, Institut Manel Carrasco de Formiguera, Institut Pla de l'Estany de Banyoles. Per què us ho passo? Perquè abans érem un grup com familiar. Resulta que en aquest premi el vostre professorat ens entrega tres relats. A vegades us comuniquen a vosaltres que han estat seleccionats els relats que ens els han entregat. A vegades no. Per tant, a tercer d'ESO només han vingut els estudiants que se'ls havia entregat el seu relat. A diferència d'ara, com que hi ha molts més centres que són d'Osona, veniu molt estudiantat amb el vostre professorat. Quan es va iniciar aquest projecte de Premi Llegim Ciència? Es va iniciar el curs 2012-13. Per què? Perquè resulta que Salvador Massip, que és un científic, escriptor, ens va explicar que havia escrit una novel·la, Hipnofòbia. En aquell moment vàrem escriure les bases del Premi Llegim Ciència. Aquí veiem que cada any es llegeix una novel·la. Us encoratgem a llegir aquestes novel·les perquè ens han estat de molt interès i hem après molt de les mateixes. En la segona edició
vàrem llegir Catalepsis. En la tercera edició vàrem llegir Jo, robot. En una altra edició, Brahe i Kepler. En la següent, La ciutat oblidada, que ens parla de l'accident de Txernòbil. En la següent, Llampecs, ens parla de Nikola Tesla. El curs passat, com a excepció, vàrem llegir dues novel·les. Una que era Ramón y Cajal, ara i aquí, i una altra de Pompeu Fabra. I aquest curs tenim el privilegi d'haver llegit El ayudante de Darwin, gràcies a aquesta obra escrita per l'escriptor Vicente Muñoz Puelles. Com treballem? Resulta que el professorat universitari i el vostre professorat hem creat unes sessions de treball i decidim quina és la novel·la per la propera edició. També hem de decidir quines seran les preguntes a formular perquè vosaltres podeu escriure uns relats per la modalitat A i la modalitat B. Per tant, aquest any veieu que aquestes preguntes en la modalitat A s'ha demanat. Posa't a la pell de Sims Covington. L'expedició s'està acabant i esteu retornant a bord del Beagle. Escriu una carta a la teva família explicant l'experiència durant aquests últims anys. Algunes persones heu escrit a partir d'aquesta modalitat. D'altres persones, a partir de la modalitat B. Posa't a la pell del jove Sims Covington i escriu una carta al capità Fitzroy, on l'hagis de convèncer de la teoria de la selecció natural. Demano, sisplau, podeu aixecar la mà les persones que heu llegit aquesta novel·la? Qui ha llegit aquesta novel·la? Ah, d'acord, fantàstic. Escolteu, si us demanem, com treballeu a l'aula, en cada centre teniu una manera particular de treballar. Per tant, el primer trimestre vareu llegir la novel·la. El vostre professorat us varen demanar que escrivíssiu els relats i ens va entregar tres relats de cada modalitat i de cada categoria. En total, de quart d'ESO, veiem que varen arribar 39 relats, 23 de la modalitat A i 16 de la modalitat B. I avui estem aquí per l'entrega de premis. En aquesta entrega de premis, veieu que els tenim aquí, tenim una bateria de premis, hem intentat de tenir el màxim, sí? I quan atorguem el veredicte final per cadascun d'ells, el primer premi de la modalitat A i el primer premi de la modalitat B, tindreu el goig de venir aquí dalt la tarima i us podreu assentar, o bé podreu estar dretes o drets com jo ara, i podreu llegir el vostre relat perquè l'hem portat imprimit. A veure, ja acabo jo. Escolteu-me. Avui els protagonistes sereu vosaltres, a part de l'escriptor. Jo només us volia explicar què vol dir el Premi Llegim Ciència. I us felicitem a vosaltres perquè heu estat treballant aquesta obra. Heu llegit. Heu vist quin és el vot que va fer el Beagle. En quina època va viatjar Charles Darwin amb el Beagle del 1831 al 1836. Heu conegut els personatges que hi havia a dintre d'aquest vaixell? Qui hi havia? Charles Darwin, el capità Fitzroy i l'ajudant de Darwin, Sims Covington, a part de moltes altres persones. Heu descobert què vol dir la teoria de la selecció natural. Heu vist que es parla del diluvi universal. Per tant, és un model engrescador innovador, tal com ens diu una professora vostra, la Ima Tarradellas, aquest projecte de Premi Llegim Ciència, perquè esteu aprenent gràcies a la lectura d'una novel·la. Us encoratgem a seguir així i, sobretot, doneu-li les gràcies als vostres professors i professores perquè us demanen que treballeu amb aquesta metodologia.
Sobretot, nosaltres estem encantats amb què heu llegit aquesta obra i valorem molt la vostra capacitat de redacció. I hem descobert que escriviu molt bé. Avui veureu vosaltres tots els regals que obteniu. Per tant, un aplaudiment per vosaltres. Mireu, ara li dono la paraula al doctor Jordi Collet, que ens presentarà el senyor Vicente Muñoz Puelles, l'escriptor. I li donarem la paraula a continuació a ell. Gràcies. Molt bé, doncs de manera molt breu, Vicente Muñoz és biòleg i un escriptor reconegut, valencià, té una abundant producció de diversos gèneres i ha rebut molts premis en diferents tipologies de literatura. Ha fet força literatura infantil i juvenil, de les quals també ha guanyat el Premi Nacional, el Premi Llibres d'Astúries, a l'Andar, etc. Ha publicat biografies de Cristòfol Colom, de Goya, de Ramón y Cajal, de Darwin, de Dickens, de la doble Premi Nobel Marie Curie, d'Einstein, de Shakespeare, estudiós del Quixot i traductor. Ha realitzat edicions crítiques i que també ha traduït a diferents idiomes. I parlant abans amb ell, m'ha dit que ha escrit la increïble xifra de més de 230 llibres i en els propers anys de joventut espera arribar als 250, la qual cosa em fascina. Per tant, és una persona que es dedica a escriure, la seva vida és escriure, i trobo que la novel·la que ha escrit és molt interessant. Aleshores, en el marc d'aquest premi, li volíem donar la paraula, per tant, Vicente, quan vulguis. Gràcies. Bueno, intentaré ser ameno, pero si no lo consigo, no sé, me hacéis una señal y me daré por aludido y no te tapo, ¿verdad? No. Como sabéis, Darwin nació en 1809, que era durante las guerras napoleónicas que acabaron en 1815. Hizo su viaje, era un hombre... no era un hombre muy ajetreado o muy agitado, es decir, viajaba realmente poco, hizo este largo viaje de 5 años y luego no volvió a salir del Reino Unido. Se dedicó durante todo este tiempo, hasta la publicación del Origen de las Especies, que fue en 1859, es curioso que su libro más importante lo escribiera a la cifra precisa de los 50 años. Es curioso eso, que tardara ese tiempo, porque era un hombre dubitativo y necesitaba asesorarse bien y calibrar bien los datos para decidirse a escribir el libro. Le costó mucho más desde un punto de vista mental, es decir, de propia convicción, que desde el punto de vista del trabajo o del oficio de escribir. Aunque, bueno, yo siempre he considerado que los artículos científicos o la literatura científica o los ensayos científicos son parte muy importante también como género literario. No solo los diarios, sino, bueno, en general la literatura científica. Bueno, en aquella época, cuando Darwin publicó El origen de las especies, la Iglesia controlaba la vida personal de la gente en el Reino Unido y en toda Europa. La gente se inscribía en los libros parroquiales cuando nacía y luego iba periódicamente a misa y luego se casaba en el y eso figuraba en los registros de la Iglesia, y cuando uno moría, pues a veces lo enterraban también en la parroquia y figuraba en el registro. De manera que las ideas de Darwin, que planteaban una alternativa muy sólida a la teoría de la creación divina, armaron un gran revuelo en la época, lo cual hizo que se le considerara una especie de libre pensador. Y muchas personas tomaron el darwinismo como bandera.
En el año 1909, cuando se celebró el primer centenario de su nacimiento, reinaba en España Alfonso XIII, a quien llamaban el africano porque era un hombre que estaba en continuas guerras en el norte de África y moría bastante gente. Entonces, claro, naturalmente había una oposición considerable, los republicanos. Había habido una primera república antes que había fracasado y el rey había vuelto y la monarquía se había restablecido. Entonces, esa gente en general consideró que la celebración del segundo centenario del nacimiento era una oportunidad para hacer acto de fe republicana. Y en Valencia mismo, que es lo que yo conozco mejor, la celebración del centenario del nacimiento fue una ocasión para los republicanos, para los estudiantes de medicina sobre todo. Porque entonces, claro, las ciencias naturales eran parte. No existía la biología como profesión. Sí había curiosos de la naturaleza, es decir, naturalistas, pero las ciencias naturales eran casi una rama de la medicina. Entonces los estudiantes valencianos tomaron las riendas del homenaje. Entre ellos estaba mi abuelo y trajeron a Unamuno, que entonces era ya rector en Salamanca. Y eso tuvo una amplia contestación en la prensa valenciana de derechas y en la prensa católica, que entonces era muy, muy numerosa. Tiempo después, claro, cuando yo nací 4 años después de que muriera mi abuelo, y en la biblioteca de casa, que era prácticamente toda la casa, entre los estantes, había una foto de un hombre con barba que yo creía que era mi abuelo. Me parecía natural. Y un día se lo pregunté a mi padre y me dijo, no, ese es Darwin. De manera que yo siempre he creído que Darwin tenía, no, que mi abuelo tenía el aspecto de Darwin. Y de pequeño los confundía. Realmente no sabía quién era cada uno. Luego descubrí que mi abuelo era un hombre calvo y panzudo y me sorprendió mucho porque estaba acostumbrado a imaginarlo con barba. Y bueno, luego hubo otro momento darwiniano en mi vida, que fue cuando, un día mis padres me dejaron ordenar los libros de fotos familiares, o sea, las fotos familiares. Y entonces, y dije, ah, bueno, pero puedo poner a los otros primates, pregunté. Y me dijeron, sí, claro, haz lo que quieras. Pero luego se quedaron muy asombrados cuando vieron que en ese álbum de fotos, en el primer álbum de fotos de la familia, yo había puesto fotos de postales de hombres prehistóricos y luego había incluido a todos los primates, bueno, a todos los antropoides al menos. Había fotos de gorilas y chimpancés y orangutanes y gibones como si fueran de la propia familia. Y eso no lo esperaban. Pero a mí me pareció que no se podía empezar un libro de la familia sin empezar con los monos. Siempre me ha parecido que era lo más natural. Y luego ya iban los bisabuelos, y, en fin. Esta es un poco la historia. Luego, cuando llegó el 2009, me encargaron un libro sobre Darwin, como habían encargado otros sobre otros personajes que se han citado, y bueno, lo hice. En este tipo de libros, que son biografías noveladas, la pregunta siempre, o la cuestión principal, es saber quién cuenta la historia. Porque puede ser el propio biografiado, o puede ser su mujer o su hijo o quien sea. Sí, de hecho he utilizado todos estos personajes, los he utilizado ya. A veces es un amigo quien cuenta la historia y bueno, en el primer libro que escribí sobre Darwin hice que el propio biografiado, es decir, fuera Darwin quien contara su historia. Es un libro que se llama El origen de la evolución, El viaje de la evolución, el joven Darwin. Y bueno, ya digo, simula estar escrito por el propio Darwin, ya a cierta edad,
y él cuenta la historia de su viaje alrededor del mundo a sus hijos. Había cierta diferencia de edad entre Darwin, bueno, diferencia considerable, quiero decir, entre la edad de Darwin y la de sus hijos. Él sentía que se distanciaba y escribió esta historia, o yo he inventado que escribió esta historia, para acercarse a ellos. Bueno, este libro se publicó, y entonces otra editorial, que es Algar Bromera, me pidió que hiciera otro sobre Darwin. No podía utilizar al mismo personaje, es decir, al propio Darwin, y rastreando entre las personas de la tripulación vi que había dos personas más memorables que las demás, que eran Covington, y el ayudante, y el capitán Fitzroy. No he escrito la novela del capitán Fitzroy, pero tampoco es desdeñable que lo haga algún día, y es posible. Bueno, fue fácil porque los diarios de Covington están, son accesibles, se pueden leer en internet, y bueno, ahí estaba toda la historia. El resto era imaginar los sentimientos del propio Covington, bueno, su vida como grumete, las humillaciones que debió padecer, el sentimiento de postergación que pudo tener siempre, su disposición para aprender de Darwin, cosa que hizo muy bien, y su afán de coleccionista, que le permitió, como habéis leído en el libro, bueno, proporcionar los sinsontes y otras aves que ayudaron a Darwin, porque Darwin desdeñaba, en general, desdeñaba las aves. Y luego, sin embargo, las aves han sido un punto fuerte de su teoría. Y pudo hacerlo gracias al esfuerzo de Covington. Bueno, no, tampoco me costó mucho imaginar el exilio de Covington en Australia y su decepción al recibir el libro publicado del origen y descubrir que él no estaba mencionado. Queda también el misterio ese de por qué se conservan las cartas de Darwin a Covington. Claro, Covington no se hubiera atrevido nunca a destruirlas, y sin embargo las de Covington a Darwin no se han encontrado, cuando Darwin era un hombre muy minucioso, que seguro que las conservó. Es posible que no las destruyera él, sino que las destruyera alguna persona de su familia, que eran un poco censores de su obra, sobre todo su mujer. Y bueno, no sé qué mucho que contar mucho más. Si queréis, me preguntáis cosas sobre Darwin, o sobre la divulgación científica, o sobre cómo se hacen los libros, lo que queráis. El capità Fitzroy i Darwin varen establir alguna conversa al final? Sí, bueno, al final de su vida, cierto, gracias. Al final de su vida, Fitzroy, que siempre estaba dolido porque tenía la impresión de haber albergado una serpiente en el barco y de que él había contribuido sin quererlo a difundir el mal, porque era un hombre, disculpad, era un hombre muy religioso. Como era un hombre muy religioso, al final de su vida le hizo una visita a Darwin en Down, que es Darwin vivía en el campo, y quiso llegar a una reconciliación. Pero aunque Darwin era un hombre muy dialogante, los puntos de vista eran irreconciliables, y lo han seguido siendo. Es decir, no, a pesar del padre Teilhard de Chardin y de estas historias, nadie, quiero decir, se elige una cosa o se elige otra. O se elige la teoría de la creación o la teoría de la selección natural. No hay componendas posibles. Quizá esta disensión acabó contribuyendo a que Fitzroy un día, al afeitarse, se suicidara. Entonces, claro, era más fácil con esas enormes navajas que había. Ahora no, cualquiera se suicida con una hoja de afeitar, una maquinilla de estas corrientes. Bueno, el caso es que esa es la historia. Fitzroy era realmente un personaje muy interesante, y bueno,
En fin, lo que pasa es que llevó la peor parte de la historia. Bueno, ¿qué más se os ocurre? ¿Cuánto hay de ficción y de realidad en el libro? Bueno, yo suelo decir que todo es real, todo lo que cuento. Y es posible que en lo que se refiere a los datos, es posible que sea así. Lo que ocurre es que a veces, bueno, la presentación de los propios datos es una manipulación. Y entonces, quiero decir, uno altera, como sabéis bien, uno altera las cosas al tratarlas. Y entonces, es posible que en alguna ocasión yo haya buscado algún efecto dramático para acentuar algún aspecto de la historia. Pero no soy consciente, y menos ahora, y hace quizá 15 años, o bueno, más de 10 que escribí el libro. No soy consciente de haber mentido. Además, ellos también pudieron haber mentido en sus versiones. Quiero decir, tanto Covington como Darwin escribieron sus diarios, y Fitzroy también. Al escribir, claro, no puede corresponder la realidad con el texto. Es imposible, porque hay un tiempo distinto también. A la larga uno inventa. Inventa para ser más breve, incluso inventa para eso, ser más conciso y más claro, inevitablemente. ¿Teniu preguntes? Si us sembla, un moment, passem un micro, exacte, gràcies, i formuleu la pregunta amb el micro, que se sentirà millor. Gràcies, Carme. ¿Qué es lo que más te ha costado al escribir la novela? ¿Perdón? ¿Perdona? ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de... ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de escribir la novela? Ya. No, bueno, pues en realidad no tuve que hacer gran esfuerzo. No de información en este caso, porque el libro de Darwin, El viaje alrededor del Beagle, lo habría leído a los 15 años o cosa parecida. Y recordaba muy bien la historia. Y luego he releído cosas de Darwin muchas veces en todas partes. Entonces la historia estaba clara. Además acababa de escribirla, como he dicho. Había hecho un libro anterior sobre el mismo tema. Y luego, bueno, un pequeño esfuerzo de acomodación para entender el punto de vista de Covington. Imaginar lo que él sentía, claro. Y bueno, era como me interesaba tanto la historia, no me costó nada escribirla. Tardaría 2 meses, que es lo que suelen costarme este tipo de libros. Sí. Per què vas triar aquesta... O sigui, de tota la història, les parts concretes i no unes altres. De tota la vida de Darwin, per què aquelles parts i no unes altres? No, però a què parts te refieres? Els capítols o... No, sí, les experiències que va tenir en devia tenir més que les que expliques tu. Per què bueno, vas triar aquelles? Supongo que busqué les experiències que me conducían a explicar mejor la redacción del libro del origen de las especies. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando se habla del ñandú y que hay dos tipos de ñandúes, o cuando a la hora de mencionar una especie de lobo que había en las Malvinas, bueno, lo menciono, es una especie que ahora se ha extinguido, pero él pudo ver que era el equivalente del lobo, como luego vio el tilacino en Tasmania. Es decir, he intentado describir o explicar las aventuras o los episodios de su vida que conducen de una manera más clara a la teoría, bueno, y el episodio de las Galápagos, por supuesto, que conducen de una manera más clara al origen de su teoría. A él mismo le costó mucho aceptar su propia teoría. Habría que discutir quizá la importancia de la intrusión de Covington, la aportación de Covington en el conjunto de la teoría. Es decir, saber hasta qué punto influyó en la decisión de Darwin de dar a conocer la teoría.
Siempre se hace un tipo de selección, no solo natural, sino a la hora de escribir uno elige, ya digo, los efectos que tienen o los episodios que producen pueden tener más interés o producir un efecto dramático concreto. En fin. Sí. Més preguntes? Aquí davant tenim una pregunta, molt bé, endavant. Que una, o sea, el libro... ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. El libro es veu clarament, o sigui, lo diferent, com la rancúnia que li... Bueno, rancúnia, la distància que li ha agafat en Covington o en Darwin, això, o sigui, et vas basar en real o, per exemple, tu què creus? O, bueno, no sé com explicar-me. Bueno, yo creo que lo que pueda escribir o contar el autor después de haber escrito el libro es menos importante que el propio libro, ¿sabes? Mi opinión personal es que Darwin, tenía una posición un poco elitista, claro, respecto a Covington. Pertenecía, era muy consciente de que pertenecía a una clase social, entonces lo de las clases estaba más definido, a una clase social diferente. De que Covington era lo que él había hecho de él, lo que él le había enseñado. En eso también tenía un poco de razón, no en lo de la clase social, sino en el hecho de que él le había enseñado a Covington todo lo que sabía. Lo que ocurre es que Covington lo había aprovechado muy bien y había aprendido a hacer todas las habilidades que se esperaban de él con una capacidad que Darwin en ese momento no tenía. Además, la diferencia de edad seguramente debió influir también. Covington tendría 15 años y Darwin unos 23 cuando entró en el Beagle. Y yo diría que Covington era más atrevido y más brillante y podía sacar consecuencias más agudas de los especímenes que cazaban o que capturaban o que recogían. Y Darwin en algunos momentos también debió sentir un poco de recelo. Y por eso al final seguramente no lo mencionó. Es absurdo no mencionarlo cuando es una persona que te ha ayudado tanto. Pero entonces se ve que las cosas no eran muy, muy legales, digamos. ¿Tú lo habrías mencionado? Sí, claro. Pero eso si hubiera sido Darwin. Claro, y no... Sí, no, claro, pero entiendo que tenía perfecto derecho. De hecho, es una apropiación. Y además siguió utilizándolo hasta el final, como ahí se cuenta, pidiéndole que le enviara percebes de Australia. Porque Darwin, una cosa que hizo fue, antes de lanzarse a escribir el libro del origen de las especies, estuvo durante muchos años, quizá 10 o 12, estudiando los percebes, porque pensó que si se concentraba en un aspecto de la zoología, tendría más posibilidades de entender bien el conjunto. Se concentró en los percebes y eso le ayudó, el ver que eran también diferentes según cada lugar. Darwin, pero no tuvo el menor escrúpulo en seguir utilizando a Covington. Por eso es más raro que las cartas le envió, lo único que le envió, la única ayuda evidente que recibió Covington de Darwin fue un aparato para oír, una trompetilla para el oído. Covington se había quedado bastante sordo de los disparos que había hecho para cazar tantas aves. Y, bueno, aves y mamíferos y reptiles, claro. Y bueno, supongo que en ese aspecto Darwin sentía un poco de mala conciencia. Le envió un aparato, claro, como él vivía en Londres y Covington estaba en Pambula, que era una pequeña localidad del sur de Australia,
Claro, Darwin tenía más posibilidades para enviarle las últimas trompetillas del mercado para la audición. Bueno, ¿más? Sí, gracias. Que qui creus que tindria més mèrit per la teoria de la selecció natural, si Sim Covington o en Darwin? Bueno, lo de Covington no se puede saber porque no escribió nada. Es decir, la importancia comparativa está clara, la mayor importancia de Darwin. Y luego está otro hombre, que es Alfred Russel Wallace, sobre el que también bueno, escrito algo, que era un hombre de algo más joven que Darwin, al que se le ocurrió la teoría de la evolución o la teoría de la selección natural un tiempo antes. Lo que pasa es que la escribió de una manera más sucinta. Envió una carta a Darwin cuando él estaba en el archipiélago malayo y Darwin seguía en fin, pensando que algún día haría un libro, en la cual se le anticipó completamente. Entonces Darwin, al descubrir aquella carta, se quedó asombrado y vio que se le habían anticipado. Entonces yo no plantearía la cuestión entre Covington y Darwin, porque Covington no llegó a escribir, su fallo fue ese. Realmente, claro, no era un hombre letrado. Alfred Russel Wallace tampoco lo era, en cierto sentido, pero sí, claro, sabía mucho más. Pero quiero decir, desde el punto de vista o de la sociedad científica, no era conocido. Por eso se dirigió a Darwin, y Darwin se vio entonces entre la disyuntiva, pero él tampoco había escrito en ese momento, tampoco había escrito nada que pudiera aportar. Se vio en la disyuntiva de decir, bueno, este señor se me ha adelantado y ha escrito todo lo que yo quería contar, o tomarse un poco de tiempo, que es lo que hizo, para hacer algo parecido, es decir, escribir una especie de resumen de su teoría de la selección y presentarlas con la carta de Russel Wallace en la Sociedad Linneana de Londres, en el mismo acto. En el mismo acto presentó las dos cosas como si fueran simultáneas. Quiero decir que ahí posiblemente sí que hubo una manipulación evidente. Pero claro, Darwin, digamos que estaba asentado era alguien en la sociedad científica inglesa, y Russel Wallace era más bien un coleccionista de especímenes que reunía ejemplares por todo el mundo. Había estado en el Amazonas, había recogido muchos ejemplares, los había perdido en el incendio de una barca y luego había ido al archipiélago malayo y bueno, había descubierto cosas curiosas como la separación de las zonas geográficas entre el sudeste de Asia y la región de Australia. Es una línea que se llama todavía la línea de Wallace. Era un observador bueno, muy atinado o muy agudo de la distribución de las especies, y tenía una idea tan clara como la de Darwin o más, porque también era más resuelto. Entonces, ya digo, yo dudaría mucho. Y luego, además, pero Wallace fue muy generoso, agradeció que Darwin presentara los dos escritos, los dos textos simultáneamente. Claro, Darwin los presentó, pero luego dijo, ah, bien, yo ahora tengo tiempo. Y entonces escribió su libro, de corrida, digamos, en un año, para poder estar a la altura de la anticipación de Wallace. Lo que quiero decir es que Darwin maquilló un poco las cosas para no quedar mal. Y luego además sus amigos le alentaron mucho. Dijo, no, tienes que hacer esto porque el otro no es conocido y es mejor que te des tú a conocer. Bueno. Siempre hay discusiones entre los científicos, bueno, cuando ocurren, sobre quién tiene la primacía de algún descubrimiento o invento. Perfecte, senyor Vicente, si li sembla,
passem a l'entrega de premis i quan acabem, si hi ha temps, continuem. Moltes gràcies. Ah, bueno, no, yo tengo que... Si us sembla, seguim. Exacte. Anem per l'entrega de premis. Si us sembla, el Jordi, et poses aquí al costat de Vicente. Exacte. D'aquesta manera, per l'entrega de premis, farem fotografies per cada persona que demanem, estudiants, i també li demanarem al professorat acompanyant del centre que aneu al costat del senyor Vicente Muñoz, l'escriptor, de Jordi Collet, vicerrector de recerca de la Universitat de Vic, i també de les persones que són, que fan el mecenatge, que gràcies a aquestes entitats o bé empreses tenim l'honor de fer-vos regals. En aquesta entrega de premis no seria possible si no parléssim de les persones que han estat llegint els vostres relats i formen part com a membres del jurat. Hem escrit alguns noms perquè sabíem que alguns estàveu aquí ara, d'acord? D'altres doncs, han vingut en l'altra sessió i d'altres no poden venir. Per tant, Marta Brugera, Núria Camps, Enric Casulleres, Elisabet Fernández, Sandra Compte, també tenim a la Mireia Bertrons, Carla Tortadès, Laia Sistax, Gemma Mascaró, Carme Comas, Laura Aromí, Cristina Martín, entre moltes altres persones que hem contribuït a ser membres del jurat. Ahir, quan va venir el senyor Vicente Muñoz, va venir de València i vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-lo a fer una visita a la ciutat i de conèixer-lo una miqueta. Em va explicar que ell, en el seu dia, doncs, va estudiar, tal com ens ha dit, biologia, també va estudiar medicina i ell és escriptor. Ell, el seu ofici, i ell es defineix com a escriptor, d'acord? Us ho explico perquè heu vist que és una persona que realment és reconeguda i molt guardonada amb el que són les seves novel·les, els seus llibres d'assaig. Aquest llibre ens ha permès aprendre a tothom. Si nosaltres, que ja som grandets, a la vostra edat haguéssim tingut l'oportunitat de llegir El ayudante de Darwin, segurament per sempre ens n'hauríem recordat. I això és el que a molts de vosaltres us passarà. Perquè és molt interessant, d'acord? És un bon moment. Segurament el senyor Vicente Muñoz ha presentat aquesta novel·la en diferents escenaris amb persones joves com vosaltres, en diferents centres d'educació. I avui estem a la UBIC. I a més tenim l'oportunitat de fer entrega de premis. Passem a la modalitat A. Veiem que a la modalitat A han arribat 23 relats que responien en el que es demana aquí. Posa't a la pell de Sims Covington, l'expedició ja s'està acabant, esteu retornant a bord del Beagle. Escriu una carta a la teva família explicant l'experiència durant aquests últims anys. Un accèssit per pseudònim Luna, nom de l'estudiant Clara Font Berniol, Centre Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, professorat. Vale. Clara, pots venir aquí? Perfecte. La professora, l'Ariana també, Ariana Palacios, si hi ha dues professores, les anomenem... Endavant, ja pots passar, vés allà davant, sisplau. Perfecte. Fem una fotografia de grup, us poseu aquí, feu una fotografia de grup, gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Seguim. Tenim un accèssit, llibre, gentilesa d'Editorial Algar, Asier Puigcesllosses, pastor, Escola Badruna de Tona,
Manel Miguel, el professor, que pugi, i l'estudiant. Veiem que tenim aquí un regal, gentilesa d'editorial Algar, d'acord? El pseudònim és Vaigreta45. Molt bé, gràcies. Seguim. Sara Begudà, Institut Caldes de Malavella, La Selva, la professora Ariana Pèlac, Pilar Robert, pseudònim Apolo 13. Tenim un sisè premi. Gentilesa de l'empresa Deportec de Tona. Ens han anunciat que no podien venir, per tant, fem entrega des de l'escriptor. Una fotografia de grup. Fantàstic. Veieu que hem aconseguit 8 premis, estem al sisè. Endavant. Anem a un cinquè premi. Pol Vinyals Banyos, Institut Pla de l'Estany de Banyoles. La professora Dolors Pujol Camps. El pseudònim veiem que li ha posat el nom en llatí, que és Bradipus variegatus, el peresós de coll fosc. Aquí tenim bateria externa, gentilesa de Deportec. Perfecte, moltes gràcies. Seguim, un quart premi. Quart premi, polsera de gentilesa de Deportec, Raquel Cuenca, Institut Caldes de Malavella, CRAC 29, les professores Ariana Pèlac i Pilar Robert. Pseudònim CRAC 29, felicitats Raquel, felicitats professora, gentilesa Deportec. Perfecte, gràcies. Seguim, anem a un tercer premi. Un tercer premi, Maria Valdeoriola, Institut de Taradell, Osona, Humboldt, Esther Flores, Ceci Cuenca, les professores, ja podeu pujar. Felicitats, benvingudes. Aquí tenim un altaveu de premi, gentilesa Deportec, gràcies. Anem pel segon premi. Emma López Gutiérrez, Col·legi Badrón Escorial de Vic, pseudònim Migo, Lídia Gutiérrez. Endavant. De professores també, quines professores pugeu? Felicitats, Emma. Perfecte, molt bé. Molt bé, felicitats. Anem pel primer premi. Primer premi de la modalitat A. Mariona Fernández Llimós, Escola Badruna de Ripoll. Nom de la professora, Montsina Llimós, pseudònim Sort, ja podeu venir ja. Mariona Fernández. Molt bé.
Molt bé, Emma. Ai, Mariona. Si no et fa res, vine, ja pots seure aquí, sisplau. Vale? Ah. Ai, és veritat. Espera't un moment. Ho fem ara o bé ho fem quan acabeu? A la propera. A la propera. Perfecte, anem a la modalitat B. Perfecte. Modalitat B, seguim. Veiem que aquí ens han arribat 16 relats. A veure, us en recordeu que demanàvem a la modalitat B? Posa't a la pell de Sims Covington i escriu una carta al capità Fitzroy on l'Aixis comença la teoria de la selecció natural. Comencem aquí. Un exèrcit, Ruth Coromina Reguer, hi havia una vegada un bailet, institut, escola, mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, molt bé, per la Ruth. Perfecte, moltes gràcies. Endavant. Bon exèrcit, Martina Flores Aricó, Institució Montserrat de Barcelona, l'IRI. Sabem que no han vingut, els hi guardem, no han pogut venir. Anem a veure un sisè premi. Marta Ojea, Marta Ojea Espadas, el Cairat Esparreguera, sí, amb la Maria José Rodríguez, endavant. Tenim aquí un sisè premi, que és una bateria externa, gentilesa de Deportec. Endavant. Cinquè premi, Pol González de Velasco de Valeri, FEDAC Vic, Tomania Covasco, Sandra del Valle Coll, endavant. Tenim un cinquè premi, una bateria externa, gentilesa de Deportec. Que vingui alguna professora o algun professor, sí, en la Sandra. Perfecte, gràcies. Seguim, un quart premi. Pau Coca Chacón, Institut Pla de l'Estany de Banyoles. Veiem que la professora Dolors Pujol, podeu pujar. Pseudònim, sempre en llatí en aquesta escola, han escrit. Veiem aquí Ecos Cavallos. Un moment, la professora. Molt bé, perfecte. Aquest quart premi era una polsera. Tercer premi, Wassim Hanafi, Curí, Col·legi Badruna de l'Escorial de Vic. Professores, alguna de les professores també que pugi, sisplau. Pseudònim Curí. Aquí tenim un tercer premi, Altaveu, gentilesa de Deportec de Tona. Perfecte, moltes gràcies. Anem a fer un segon premi. Un segon premi. Judit Navarro Martínez, del Pla de l'Estany de Banyoles, sí. Rea Penata, el nanjú de la Patagònia. És un gran ocell no volador.
Aquest segon premi és un e-book, gentilesa de Universitat de Vic. Perfecte, moltes gràcies. Ja està. Ens queda el primer. Mireu, abans he anat tan ràpida que se m'ha passat per alt. Un tema molt important. Qui és que avui ens permet que hi hagin premis? Algunes empreses, l'editorial Algar, l'empresa de Portec de Tona, que avui no han pogut venir, i també veiem que tenim l'entitat Fundació Espavila. Fundació Espavila fa molts anys que participa amb nosaltres, escolteu-me un moment. I avui tenim el president de la Fundació Espavila, en Joan Vila, et faria res també de pujar per la foto, i també tenim a la Sandra Compte en representació de la Fundació Espavila, val? Que ara entregaran el primer premi. Però sabeu què? Abans de res, els hi volem demanar, si són tan amables, d'explicar-nos què és i què fa la Fundació Espavila, de manera breu, perquè atorguen unes beques que potser algú de vosaltres pot tenir interès en algun moment. Us donem la paraula. Hola. La Fundació Espavila es va constituir ara just fa 10 anys per fomentar i potenciar els valors i la cultura de l'esforç. Entre tots els projectes que fem, n'hi han tres destacables. El primer amb el que ens va sorgir la idea de crear aquesta fundació, que és el d'ajudar a persones sense recursos econòmics però que vulguin millorar professionalment i de forma també educativa. O sigui, estem parlant de nois, noies i grans també que vulguin estudiar, per exemple, i que no tinguin recursos per poder-ho fer. El segon projecte amb el que treballem és xerrades i tallers que fem a diferents escoles, instituts i tot el que ens ho demana. I la tercera i potser la més gran que tenim de projecte que enllacem és les beques Educar fomentant l'esforç. Es tracta de 4 beques d'un mínim de 1.000 euros i un màxim de 3.000 per fomentar els valors i la cultura de l'esforç. Van destinat a nois i noies, infants entre 0 i 18 anys. Això ho pot presentar en escoles com instituts, universitats, ajuntaments, centres lúdics, qui vulgui, i l'únic és això, destinat a aquesta franja d'edat. Aquests projectes han de fomentar els valors i la cultura de l'esforç, és primordial. Espavila't és el nostre nom perquè creiem que és el rei dels valors, si, igual que l'esforç, no? Llavors, si vosaltres heu pensat alguna vegada fer un projecte que fomenti aquests valors, doncs esteu benvinguts a presentar-vos. En aquests moments està la convocatòria oberta i per tant encara us podríeu presentar. De fet, l'any passat es van presentar unes noies, eren estudiants a la universitat i van ser guanyadores. Gràcies, Sandra, i gràcies a la Fundació Espavila, que sempre participeu, curs a curs, per atorgar aquest primer premi, en el que és el Premi Llegim Ciència. Cristina Petrova, Institut de Taradell, professores Esther Flores, Ceci Cuenca, pseudònim Eufi. Sabem que aquesta situació és nova, poseu-vos aquí davant i llegir, d'acord? Per tant, us demanem a tothom gran respecte, perquè ara faran la lectura del seu relat, sisplau. Moltes gràcies.
Si us sembla, us donarem la paraula de manera ordenada, d'acord, parlant d'una modalitat, l'altra, primer premi, pseudònim Sort, la Mariona Fernández Llimós, Escola Badruna de Ripoll, i et donem la paraula, tens aquí el relat que tu vares escriure. Gràcies. Bé, doncs en primer lloc voldria agrair el premi Llegim Ciència i que es pugui celebrar molts anys més i ara llegir el meu relat. Estimat pare i germans, penso sovint en vosaltres i no sense remordiments. Soc feliç a bord del Beagle perquè he tingut la fortuna de coincidir amb una persona molt sàvia a la qual puc ajudar. Però alhora sé que vosaltres esteu lluny, potser em necessiteu. Us ho compensaré a la tornada. Quan arriba la nit, sota els estels que il·luminen el mar, somio despert que un dia tota aquesta tasca que faig serà reconeguda i el cognom Covington compartirà pàgines amb el de Darwin i tots nosaltres n'estarem orgullosos. Tinc ganes de seure'ns a la vora del foc i explicar-vos que he vist entorns increïbles, boscos immensos i, sobretot, he capturat espècies que mai hagués imaginat tenir a les meves mans. Tortugues de 250 quilos, lloros verds i papallones de mil colors que s'integraven en el paisatge vorejant la perfecció. Vaig ser especialment feliç un dia en què el meu passat es va fer present i vaig reconèixer un esquelet de cavall com tants n'havia vist a l'escorxador. Sentia la vostra veu, pare, i les llàgrimes em van caure cara avall. He conegut l'arrogància de les persones que es creuen poderoses perquè han tingut la sort de néixer riques. És el cas del capità Fitzroy, qui m'ha humiliat més de 4 vegades. Al començament m'envaïa la ràbia, però a mesura que han passat els mesos sento llàstima i m'afecta poc. Suposo que la vida al poble no ha canviat i aquesta és la raó per la qual no m'agrada viure-hi. Jo valoro que aquí cada dia és diferent, cada port és un munt de sorpreses. En cada indret descobrim tantes coses. Com diu el meu mestre, la història natural és la història de la vida. Només a partir d'observacions minucioses i continuades ens la podrem explicar. Crec que estic descobrint aspectes molt importants. Si hagués pogut estudiar, ara estaria més convençut que les meves hipòtesis són certes. Per això vull continuar treballant com fins ara. Us explico això perquè pugueu entendre la meva absència. Crec sincerament que podré contribuir a desvetllar interrogants que ara no tenen resposta. Estic convençut que el meu mestre sabrà valorar el meu esforç i la meva contribució en tot això que fem cada dia d'aquest apassionant viatge. Recordo sovint la mare, de qui porto sempre a la butxaca una foto que em vaig endur. Els seus ulls van deixar de brillar el dia que vaig néixer i espero que allà on sigui pugui mirar-me amb orgull. Guardeu-me un bon racó les golfes perquè tornaré carregat d'un munt d'espècies que voldré conservar sempre. Però, sobretot, guardeu-me un lloc al vostre cor, el de cadascun de vosaltres, perquè us ben asseguro que el meu batega per vosaltres. Us tornaré a escriure aviat i, en la propera carta, ja us podré dir la data de tornada. Espero que aquest hivern no sigui gaire dur i que el fred no us espatlli la collita. Una abraçada ben forta del vostre fill i germà, Sims Covington. Moltes gràcies, Mariona. Has llegit molt bé. T'ho agraïm molt. I també us agraïm al públic, el vostre respecte quan la vostra companya està llegint. I ara us agrairem el mateix. Li donem la paraula, un moment que et poso. Cristina Petrova, Institut de Taradell, pseudònim Eufi. Et donem la paraula. Felicitat. Moltes gràcies també a la Universitat de Vic per donar-me l'oportunitat de participar en aquest concurs. I, bueno, el meu relat està en castellà. Estimado capitán Fitzroy, le escribo esta carta para contarle algo que desearía haberle dicho hace bastante tiempo y, sin embargo, tengo la certeza de que seguramente no me hubiera escuchado. Así que he preferido contárselo a través del papel antes que ir a encontrarle y decírselo cara a cara. Antes de todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Sims Covington y fui marinero en el barco que usted capitaneó durante casi 5 años, el Beagle. Aunque no sé si se acordará de mí, sospecho que sí y no precisamente de la mejor manera, supongo que ahora que sabe quién soy no va a querer leer el resto de la carta, pero le ruego que antes de que la tire al fuego la lea hasta el final. Y es que me acuerdo que la única vez que me dirigió la palabra fue para insinuar que yo había sido una mala influencia para el señor Darwin. Imagino que lo recordará más a él que a mí. Eso pasó cuando el señor Darwin le explicó los hallazgos que hicimos en Galápagos y usted pensó que no decíamos más que blasfemias. Es justo por eso por lo que le escribo, para explicarle y convencerlo de nuestra teoría de la selección natural. Ya sé que usted es un fiel creyente de Dios, en Dios, así que primero me gustaría aclarar que nada de lo que le diga irá en contra de la religión o de la Biblia. Y se lo voy a demostrar.
Una vez aclarado este asunto, déjeme explicarle lo que es la selección natural. Usted dijo, cuando le mostramos esas inusuales especies de animales, que no había forma de que Dios creara unos animales más extraños, puesto que Él lo creó todo en 6 días y no habría tiempo de otras creaciones más caprichosas. Y tenía razón, no fue Dios quien creó esas nuevas especies, sino que éstas aparecieron a partir de un mismo ancestro, el que Dios había creado. Piense, Fitzroy, en los criadores de caballos, por ejemplo. Siempre se cruzan a los más rápidos o fuertes para que la cría salga como uno lo desea. Y ahora piense en la naturaleza y en cómo ciertas características hacen que un individuo sea más propenso a sobrevivir que otro. El conejo que sea más rápido no será cazado, al contrario que el que sea más lento, y podrá reproducirse, y sus crías serán rápidas como él. Y así con todas las especies. ¿Entiende por dónde voy? Los más aptos serán los únicos que se reproducirán, y eso hará que la especie vaya cambiando poco a poco con cada generación. Y teniendo en cuenta que en cada territorio las características necesarias para sobrevivir son diferentes, eso hace que las especies se vayan diferenciando cada vez más entre sí. Darwin está escribiendo un libro. Léalo, por favor. No espero ninguna respuesta de su parte, aunque siquiera estoy dispuesto a escucharlo. Sims Covington. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies al públic per ser tan respectuós. Si us sembla, podeu anar al vostre lloc, vosaltres dues, i nosaltres seguirem aquí. Un poquito más de debate. Nosaltres pensem que seria una oportunitat aprofitar l'escriptor, poder-li demanar algunes coses que tingueu inquietud. Us demanem que de forma ordenada aixequeu la mà, se us passarà un micro i res, ens queden 5-10 minuts i acabarem aquesta activitat. Però ja que tenim l'escriptor Vicente Muñoz Puelles amb nosaltres, aprofitem-lo una miqueta i li demanem què és la vida, com és la seva vida com a escriptor, el que us vingui de gust. Endavant. Pues una pregunta tuya. Sí, perfecto. La vida de un escritor, bueno, es inesperada. Está llena de sorpresas, actos como este, que uno no cree merecer, y en los que uno, bueno, se siente muy bien, pero como si fuera un personaje de otro libro. Y no, bueno, mi vida cotidiana, el horario es muy variable. Normalmente me levanto a las 3 y, bueno, me pongo a escribir. Normalmente siempre, sí, a las 3 de la mañana, o sea, de la madrugada. Bueno, normalmente el día anterior lo he dejado en un punto a partir del cual puedo seguir. Quiero decir que no tengo momentos en blanco porque siempre sé a partir de dónde he de continuar. Entonces a las 3 me levanto y empiezo a hilvanar la parte de la historia que me toca. Hay días mucho más fructíferos que otros. Es difícil saber cómo van a discurrir. No sé, uno no llega a saber si depende de la alimentación o del clima, el hecho de escribir mejor o peor. Hay días más afortunados, hay días en los que todo lo ve uno con gran claridad. Otros en los que, bueno, uno tiene la impresión de avanzar entre la niebla. Y eso también, claro, depende de la fase en la que se encuentra el libro que uno está escribiendo. Hay muy buenos momentos cuando uno se acerca hacia el final y ve cómo va a acabar el libro. Y eso le confirma que va por un buen camino, porque ha podido llegar hasta el final. Entonces lo que yo suelo procurar es no correr demasiado, no apresurarme, y no hacer un final precipitado, como hacía al principio. Al principio todos mis libros eran parecidos, tenían mucha preparación y el final era demasiado rápido. Y aprendí a controlar ese defecto. Bueno, aprendí con el tiempo. Y de todas maneras aún se nota un poco. Por lo cual intento contenerme. Escribo el final, pero el final estricto, es decir, el último párrafo o los últimos párrafos, y entonces luego retrocedo y vuelvo a avanzar
hacia el final. Hay otro muy buen momento y es cuando uno envía el manuscrito al editor, o mejor cuando el editor contesta y acepta el libro y uno tiene la sensación de que bueno, por fin lo ha conseguido. Es decir, has conseguido que algo que has inventado y que en principio solo tú conocías pase a formar parte de la literatura, no diría yo universal, pero en fin, sí de la literatura. Y eso es un buen momento, porque tienes la impresión de que ese era el objetivo, es decir, conseguir, más que acabar el libro, conseguir que alguien lo editara. Y bueno, muchas veces he dicho que la historia de un escritor es también la historia de su relación con los editores. Eso cuesta mucho de aprender, porque uno no tiene ninguna guía. Es decir, hay guías para aprender a escribir mejor, que serán más o menos útiles, pero no hay guías para el comportamiento en relación con el editor. Unas veces aciertas, unas veces cedes, es decir, el editor dice, bueno, esta parte la podía suprimir. Y entonces lo aceptas o no aceptas. Y a veces te equivocas al aceptar y a veces te equivocas al no aceptar. Y bueno, esa es la historia. La historia de escribir los libros, prepararlos para que salgan fuera y una vez lo has hecho, esperar a hacer otro libro y que te lo encarguen y sea otra vez una historia corriente. Lo que más me gusta es eso, historias que parecen íntimas y que además a veces correspondían a mi infancia y nadie más podía conocer, de pronto pasan a ser conocidas por todos y es una sensación un poco de que uno ha cometido una cierta trampa, pero que esa trampa está admitida y tolerada y todos somos amigos, en cierta manera. En fin, algo así. Molt bé, gràcies. Qui tingui una pregunta, aixequeu la mà i us passem un micro i la podeu formular, val? Sí, allà dalt hi ha una pregunta, endavant. Aquí hi ha un micro, si us interessa, aquí hi ha un micro. Va? Aixeca la mà, sí? ¿Cuál es el libro del cual te sientes más orgulloso de haber escrito? Si hay o cuál es, me has preguntado. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es? Sí. Ah, bueno, eso es muy difícil, porque al haber escrito tantos libros para tantas edades, yo suelo decir que los que hacía al principio, ¿sabes? Porque al principio solo escribía para adultos. Pero lo cierto es que he escrito libros para niños que están muy bien, en otra medida. Es como si a un corredor le preguntaran, ¿qué te gusta más, la media distancia, la larga distancia o los 100 metros? O 50 metros, o 60 metros, vaya. Es decir, es muy difícil elegir, porque en el momento en que los has escrito eran parte de ti. Y es muy difícil renegar de una parte de ti. Y, sin embargo, en conjunto, pues yo siento que al principio tenía más ambición y ahora tengo mayor capacidad técnica, digamos. Si tuviera que citar algunos de los antiguos, citaría los libros como Anacaona, Amor Burgués, Los Amantes de la Niebla, Sombras Paralelas, Tierra de Humo, Huellas en la Nieve, libros así. Y para, aunque yo no creo en esa atribución por géneros, no por edades, pero el caso es que existe, y además existe sobre todo en relación con la longitud del texto. Entonces, estoy orgulloso de haber hecho La Guerra de Amaya, La Perrona y algún libro. Estoy contento del, por cierto, del ayudante de Darwin. Me parece que en su medida es algo muy claro y atractivo. Como siempre, además, he creído en, digamos, la mayor capacidad relativa de la juventud, la mayor capacidad creativa. Quiero decir, estáis en una edad en la que bueno, uno es capaz de hacer más cosas. Es en un momento en el que todavía no os habéis decidido por una, no habéis elegido, y entonces por eso todos los caminos son posibles.
como esa posición es una posición tan atractiva, yo creo en ella, me sentí muy cómodo haciéndolo y creo que es un libro útil en ese sentido. Es decir, para que la gente entienda, los llamados adultos, entiendan que bueno, tenéis vuestro propio derecho y vuestras propias atribuciones y vuestras propias capacidades. Y siento que Covington no tuviera tanto éxito, pero dado el punto de partida era difícil que tuviera otro más éxito, digamos. Es un personaje poco conocido y en ese sentido también me alegro mucho de haber contribuido a darlo a conocer. Porque claro, sobre Darwin hay tanto y sobre Covington hay tan poco que está muy bien intentar equilibrar la balanza. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicente, nosaltres sabem que Charles Darwin va iniciar els estudis de medicina perquè venia de família i el seu pare li va demanar que comencés els estudis de medicina. Vostè va estudiar medicina i sembla ser que no s'ha dedicat a la medicina vostè. O una miqueta ens pot explicar el per què vostè va estudiar medicina i no s'hi ha dedicat? O s'hi ha dedicat en algun moment? No. Me avergüenza un poco. Bueno, Darwin pasó a la teología, que eso le debía avergonzar a él. Es decir, Darwin dejó los estudios de medicina por los de teología en Cambridge y consiguió un título de diplomado en artes o algo parecido. Claro, mi abuelo era médico radiólogo y tenía una idea de la medicina como algo romántico que uno practicaba con un microscopio al lado siempre, es decir, como si uno fuera Cajal o Pasteur. Esa idea era la que de alguna manera me impulsaba. Pero cuando conocí a los profesores día a día y me di cuenta de que no eran así, y luego vi a los enfermos, entonces me asusté mucho y vi que no era mi camino. He de decir que mis estudios más o menos de ciencias me ayudaron a buscar una especie de lenguaje exacto, es decir, me ayudaron a intentar buscar una manera de escribir mejor. Siempre creo que hay una manera mejor de escribir una historia, aunque sea difícil de encontrar. Y luego también, bueno, cabría añadir que cuando uno es escritor puede ser cualquier cosa, es decir, puede ser Darwin, puede ser cualquier sujeto de cualquier edad, de cualquier época, de cualquier sexo, de cualquier especie, casi diría también. Y entonces eso es lo que he intentado hacer. Es decir, me pareció que escribir, dedicarme a la literatura, me ofrecía muchas más posibilidades que la medicina. En fin, hay muchos médicos y no sé si hay tantos escritores. Y ahora, bueno, con el coronavirus, como he dicho antes, tendría mucho trabajo. Pero es tarde para cambiar de rumbo. Y entonces, lo normal es que escriba una... De hecho, un amigo me ha escrito esta noche diciéndome debíamos de hacer una obra de teatro sobre el coronavirus. Porque yo tengo una sola obra de teatro publicada, que está curiosamente en catalán, y publicada en Valencia. Y este amigo me ha vuelto esta noche a escribir para decirme ¿por qué no hacemos otra obra de teatro sobre el coronavirus? Y la verdad es que me he quedado pensando y pienso que es perfectamente posible que la hagamos alguna vez. Es difícil cuando una idea te llega, de donde sea, es difícil no mantenerla en el cerebro y renunciar a ella. Porque es como un pequeño desafío. Dices, ¿y por qué no? Claro, ese libro no existe. Pues, debe existir, debe poder existir al menos. En fin, y de eso se trata, de seguir contando historias. Perfecte, doncs si us sembla passem a tancar l'acte. En primer lloc agrair-vos molt haver vingut, felicitats als premiats i les premiades, també agrair a la Societat Catalana de Biologia
que doni suport a aquest projecte tant de tertúlies de literatura científica com el Premi Llegim Ciència. Evidentment, el Vicente, per haver vingut i per la seva claredat a l'hora d'explicar-se, i també a la professora Julita Oliveres, al capdavant de Llegint Ciència i professora d'aquesta facultat de Ciència i Tecnologia, que tant de bo sigui algun dia també la facultat d'algun o alguna de vosaltres. Moltíssimes gràcies a tothom i bon dia.